Estoy de campi, vine de campi, pensando que estaba en Canadá, pero no. Ah, estoy en Colombia y no. Me va a quitar todo esto, porque no. Qué calor. Estoy en Colombia. Los quiero invitar a todos, los de Canadá, para que vean mi documental ahora el 30 de mayo, a las 12 del día, para que vean el lanzamiento mío. Gracias a los canadienses, me ha ido muy bien económicamente. He salido adelante, he crecido mucho, he tenido mucha fama, me llaman a Bogotá para una exposición de que yo hago de teatro para la Universidad Nacional en Bogotá. Hice formatos, muchas cosas, me encantó haber estado allá. También aquí en Medellín se me han abierto mucho las puertas, me han entrevistado mucho, salió mucho en la televisión. También me llamó un maquillador que maquilla a las reinas en estos días. Me hice unas fotos voladas, no era mi cuento, pero bueno, ahí estuve y es un orgullo muy rico y muy bueno. Ojalá que crezca mucho más como persona y me lleven a Canadá, a Toronto. ¿Para qué? Para conocerlo, para saludarlo a todos ustedes. Y un saludo para todos los de allá. Los quiero mucho. Que Dios los bendiga. ¿Saben qué? El corazón de aquí de Colombia, el mío, está abierto para todo el mundo y también para todos los canadienses. No olvidemos, amigos, para que vayan al documental y para que te rías, porque tengo muchas telas que cortas, improviso todo, tengo mucho talento. También he estado en muchos museos de arte acá en Medellín y quiero que cada día se me abran mucho más las puertas. Bye, bye, bye. Chao.